muchos comerciantes y simpatizantes vendieron artículos con el nombre de la candidata presidencial Keiko Fujimori. Señor, como pan caliente están saliendo las vinchitas para Keiko Fujimori, ¿a cuánto les está vendiendo? Un solo. Un solo cada uno. Un solo, pito y stickers también. Y dígame, ¿esto ayuda a incrementar un poco su salario, verdad? Ah, claro. Estas vinchas eran vendidas a tan solo un sol y la mayoría de los simpatizantes la adquirieron para poder identificarse con el partido. También se vendieron pitos y stickers al mismo precio. ¿Usted también va a votar? Yo he votado por Keiko, porque yo sé que ella va a ganar y va a ser nuestra presidenta. ¿Qué es lo primero que le pediría a Keiko Fujimori si es que llega a ganar la selección? Más apoyo a nuestro trabajo, ¿no? A los comerciantes, a las personas que quieren trabajar y necesitan, por ejemplo, un préstamo. Algo que ella se dedique mayormente a trabajo, ¿no? A la juventud. Muchos de ellos hicieron uso de las cintas, banderolas y pitos adquiridos para alentar a su candidata cuando lo salió a saludar desde el balcón del hotel donde se encontraba, causando un alboroto entre muchos de ellos.